Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos solamente a un video de Warzone Mobile Por fin, luego de tanto, ha terminado la espera Bueno, ya sabíamos la fecha porque se había filtrado Pero muchos querían esperar al lanzamiento oficial De, obviamente, lo que es el propio anuncio De nuestra gente de, pues, de Activision Y, pues, visualmente lo estamos viendo, es el 21 de marzo de este año Sí, oficialmente queda menos de un mes Yo lo había dicho y es que oficialmente iban a dar poco menos, podríamos decirlo, de un mes con un eh, tráiler oficial de lanzamiento mundial de juego. Y dicho y hecho, se lanza el 21 de marzo mundialmente Warzone Mobile. Sí, oficialmente ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado en videos anteriores y estará disponible mundialmente el 21 de marzo de 2024. Ahora, vamos a hablar a detalle de todo esto, porque mucha gente tal vez no creía, no confiaba, decía de que, bueno, no era tan certera la información, pero la realidad es que sí. Eh, la realidad es que, pues, podríamos decirlo de esta manera. Y es que yo lo acabo de publicar ahorita en Twitter <laughs> y también lo acabo de publicar por su móvil, por pues, si tienen alguna que otra, este, pues, duda. En fin, la fecha está fijada, prepárate y Prepárate para entrar, Warzone Mobile simplemente implementará el 21 de marzo en todo el mundo Etiqueta a tu escuadrón y asegúrate de estar listo para la pelea con recompensas Para inscribirte ahora en Call of Duty Warzone Mobile Bueno, ya saben las típicas recompensas que nos van a dar en Warzone Mobile eh, Las más importantes, el, el Ghost Condenado Y pues la M4, la X-12 y posiblemente den más recompensas seguramente Pero esto hay que comentarlo de buena bueno, señores, oficialmente por fin la espera ha terminado. Así que quiero saber sus opiniones acerca de todo esto. Warzone 9 no, por fin llega. Luego de una esperada. Eh, pues espera, tanto con temática y demás. Que por cierto, si se preguntan qué día será el 21 de marzo. Llega mucho antes de la primera. Eh, desde la siguiente temporada. Así que todo apuntará. Recuerden que hay una actualización el día 5 o 6 de marzo. Eh, habrá una actualización correspondiente del juego. Ya para que ustedes lo sepan. Y luego. Pues este el día 21 eh, de marzo, que exactamente sería día jueves, estamos a poco menos de cuatro semanas para que el juego oficialmente se lance global y que no necesite web ni nada por el estilo, ya estará disponible en todas las aplicaciones correspondientes, ya sea App Store, Play Store y demás. Así que pueden estar eh, tranquilos con eso. Cosa que me parece perfecto, las cosas como son. O sea, imagínate, luego de tanto tiempo, y lo digo de esa manera, porque mucha gente tal vez no ha estado, eh, ¿cómo te explico? Eh, no ha estado al pendiente de todo tipo de información. Sino este. Ahí lo ha llevado poco a poco. Pues eh, emocionado. Emocionado por lo que pueda pasar actualmente con este Warzone Mobile. Y todo lo demás. Eh, que puede ser completamente redundante para un ciclo. El cual tenemos al día de hoy. Pues esperando de que el juego eh, salga mediáticamente bien. Hasta cierto punto. Como quieran visualizarlo tranquilamente. En fin, ya veremos qué pasa, si todo sale bien, si todo, pues, a, al fin y al cabo, qué es lo que queremos esperar de la buena manera y de que sí, Warzone Mobile por fin llega completamente con lo que es este tráiler oficial denominado lanzamiento mundial de Warzone Mobile el día 21 de marzo. Por fin, luego de tanta espera, luego de estar al pendiente de todo tipo de información, por estar trayendo cualquier cosa que al día de hoy tendremos relevante, decirla de esta manera, pues podríamos decir de que por fin la espera está terminando. Ahora... ¿Qué pasará con las dos versiones correspondientes que tenemos al día de hoy? Como yo les he comentado y como les he dicho, posiblemente tengamos dos versiones. Una versión es la que actualmente hemos estado utilizando nosotros para hacer las pruebas, como ser las ratas de laboratorio, como decía en mi Discord. Y la otra versión es la que ya seguramente tengan lista para poder disfrutarla y poder jugar completamente sin problema alguno. Cosa que me parece perfecto. Las cosas como son. En fin. Warzone Mobile entra el 21 de marzo en lanzamiento global sin necesidad de VPN con una actualización correspondiente y mediática, preparándose para lo que todos hemos esperado. Un lanzamiento completamente global y que podamos disfrutar de la mejor manera posible. Habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Hasta la próxima. Adiós. Yo ya me iba, pero pues mostraron algo <laughs> ahorita en la web oficial. O sea, no, no me había dado cuenta, pero bueno, en fin. Eh, lo bueno es que no lleva mucho. En fin, Call of Duty Warzone Mobile se lanzará en todo el mundo el 21 de marzo. Los icónicos verdad, y Rebirth están de regreso con acciones de Call of Duty. Bueno, en fin. Call of Duty Warzone Mobile se lanzará a todo el mundo el 21 de marzo a lo largo del último año. este Bueno, vamos a, vamos a leer completamente todo a detalle cómo es. A lo largo del último año, Call of Duty Warzone Mobile ha tenido un lanzamiento limitado, con el que hemos estado recopilando comentarios, corrigiendo errores y optimizando continuamente el juego para convertirlo en uno de los mejores juegos de su lanzamiento. Mundial. Este tiempo ha dedicado a nuestros reproductores de versión limitada, ha mostrado ser invaluable con docenas de actualizaciones importantes, miles de errores y nuevo contenido de características que Este es el trailer que hemos visto nosotros, seguramente. Entregar, fue en fin, es el trailer. Estas son las imágenes que tenemos en Play Store. Con eso llegaba el momento el 21 de marzo: tanto de dos como grandes, dos mapas grandes. Por si preguntan si va a haber progresión cruzada, este Modern Warfare 3 y Warzone de PC y consola, eso ya lo sabíamos. Ah, bueno, esto también. Para aquellos que aún no han hecho los jugadores que se prescriben en Call of Duty Warzone Mobile desbloquearán de las siguientes de recompensas que el aspecto Ghost Fantasma, Ghost condenado, pues sí. O se ha conseguido gratuitamente. Luego tendremos los planos del M4, el vinilo y demás. Continúe leyendo para obtener más inform información sobre las opciones de modos y mapas de Call of Duty Warzone Mobile y espere noticias y actualizaciones en las próximas semanas. Van a traer más noticias, obviamente, en las próximas semanas. O sea, de aquí hasta el lanzamiento mundial, va a haber de todo. Confirmado, subir de nivel en consola y PC. Básicamente el vestido principal de Modern Warfare 3 y el lobby principal de Warzone Mobile. Que por cierto, eh. En el mismo vestíbulo no cambia mucho la verdad o sea pues, tal cual sube nivel tus armas eh, lo único es que ya no dice lanzamiento limitado <laughs> lo único es que ya no dice lanzamiento limitado aquí abajo. Eh, sube nivel tus armas ok las funciones compartidas entre plataformas incluyen pues básicamente todo tanto como skin pases de batalla entre otras cositas eh, progresión en el pase y demás ya tus amigos contigo es más fácil que nunca mantenerse conectado por que se pueden jugar con compañeros y demás y pues este ha sido el post que han puesto actualmente la gente de de Call of Duty en Warzone Mobile Vale eh, Royal de 120 jugadores De Destrucción de Verdansk 48 jugadores mm, Le van a aumentar 10 entonces está bien. Eh, De 120 acá En Verdansk Y 48 en Revit. Está bien. Eh, Ya conocemos Revit, Ya conocemos el multijugador Intel adicional eh, para América Tanto Consulta el blog de Call of Duty Con regularidad Para obtener más noticias Incluida con la mirada más cercana A fusiles comerciales De contenido de eventos de Warzone Mobile En colaboración de los estudios De Call of Duty Y los equipos de tecnología Ok, perfecto, quedar solado. Ok, este es el post que han puesto oficial de Warzone Mobile. <laughs> Pero dijeron que no iba a llegar el 21 de marzo, solo eso digo, pibe. Ahora huevo el 21 de marzo con lanzamiento saleta Me va a tocar hacer directo de cuenta atrás de Warzone Mobile. Cosita, Vamos a